Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Charlie W y aquí estamos con un nuevo video. Como ya lo acabas de ver en el título, el día de hoy vamos a estar aclarando unas dudas de uno de los videos más controversiales de todo mi canal de YouTube y de toda la historia que tengo haciendo videos en esta plataforma. Así es que quédate, que comenzamos. Pues antes de comenzar con el tema, les quiero comentar que estos días de cuarentena me he dado la tarea, amigos, de hacer cosas que no hacía antes. ¿Qué son esas cosas? He estado tratando de hacer ejercicio, he estado tratando de alimentarme de una mejor forma y tratar de pasar el tiempo de calidad con mi familia. Los invito a que hagan alguna de estas cosas, ya que el tiempo extra que hemos tenido estos días se puede aprovechar de una muy buena manera estando en casa. Ya sabes, cuídate, estate saludable, que es una recomendación de tu amigo Charlie W. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Sin más preámbulos, comenzamos con el tema de hoy. Hoy les tengo un tema que ha gustado a muchas personas y ha disgustado a muchas personas. ¿Cuál es ese tema? El tema de el youtuber que se llama Yo Soy Willy. ¿Quién es este youtuber? Déjenme los pongo un poco en contexto de cómo conocí a este personaje, por qué hice el primero y el segundo video sobre él y por qué estoy haciendo este tercer video el día de hoy. ¿Por qué? Por la sencilla razón, amigos, de que lo conocí en los en vivos, porque yo soy una persona que me gusta hacer en vivos, que me gusta hacer videos y que me gusta decir las cosas como son. ¿Y cómo son esas cosas? Si yo veo la actitud, la constancia de alguien o las cosas buenas sobre alguien, lo digo. Y si veo cosas negativas o veo cosas que como las que vi yo con Yo Soy Willy, así también las diré, así es que no nos andamos, como dicen por ahí, con pelos en la lengua. Te advertí, pregunté y nadie me dijo que esta escena era triste. ¡Nadie! ¡Ah, pinche Will Mamol! El día de hoy, amigos, voy a estar desarrollándoles paso a paso por qué fue toda esta controversia. Bien, podría ser un video completo de leyendo comentarios del video que subí y que he recibido mucho hater acerca de él y también mucho apoyo, ¿por qué no también decirlo? Porque ya ha habido personas que me han estado diciendo que él las ha estado tratando mal también en sus en vivos y las ha estado rechazando algunas ayudas que él ha estado llevando hacia el país donde es originario él. Pinche güey, pásame un tequila, güey. ¡Pásamelo! ¿De qué les estoy hablando? Pues una persona me contactó y me dijo que él quería mandar ropa que él tenía hacia al apoyo que la labor que él está realizando de apoyar a gente pobre y no le recibieron ese apoyo a esta persona porque no era dinero en efectivo. Quiere decir que esta persona nada más recibe dinero en efectivo. Y una vez se entregó mochilas también, pero déjenme les cuento qué fue lo que me contó esta persona. Básicamente me dijo que entró uno de sus en vivos y que lo empezaron a rechazar y a decirle de cosas porque no estaba totalmente de acuerdo con algunos ciertos puntos que él estaba tratando en ese en vivo y lo corrieron del en vivo. Esa fue la experiencia de él. Les demostraré que sigo siendo el consentido. La primera vez que vi a Yo Soy Willy fue en uno de los en vivos a los que yo acudía regularmente. Lo conocí cuando él tenía 2500 suscriptores, 3000, no recuerdo muy bien, pero por esa cifra estaba. Y para nosotros que estábamos comenzando, 2500 suscriptores o 3000 suscriptores eran demasiados. O sea, estamos hablando de que nosotros teníamos apenas 200, 500, 800 suscriptores. Y él quería supuestamente apoyar a otros canales con menciones en sus en vivos para que las personas que están con él se suscribieran a los demás en vivos. Mami, ¿qué tú quieres?
aquí llegó tu pirañón. Yo quiero robarte y meter tu zapato, sacar tu forno del pantalón. Lo que sucedió una vez es que estaba haciendo yo un en vivo y dos señoritas estaban platicando con él. No voy a mencionar su nombre nada más para que no va contra ellas el hate. Ni siquiera les quiero mencionar en este video, nada más para ponerlos en preámbulo y no se hagan las ofendidas. Dos señoritas estaban platicando con él y muy guagua, que yo soy Willy, que no sé qué, guagua, durante todo el en vivo se estuvieron platicando en el chat. Yo me di cuenta y les digo a las dos señoritas, wow, no manchen, se ve que quieren que yo soy Willy y las apoye. Y luego me teclearon, no, pues estás diciendo que somos unas interesadas, que no sé qué tanto. No es que sean interesadas, y no lo creo que sean interesadas, simplemente pues querían apoyo. Todos podemos querer apoyo en esta vida. Muchos youtubers hacen colaboraciones con otros youtubers para recibir el apoyo. Cosa que está bien, todos nos podemos apoyar en alguien, no está mal. Lo cual yo también quería hacer, amigos, quería que él me pasara algunos de sus suscriptores. Está bien, les digo. Y una ocasión nos pusimos de acuerdo, él y yo, de que él iba a estar haciendo su en vivo y las personas que se le conectaran en su en vivo se iban a ir a mí en vivo enseguida de que él terminara. ¿Qué pasó? Tómala, papá. Pues empezó a hacer su transmisión, que yo soy Willy, que no sé qué. Que empezó que no sé qué, que el Charlie W va a hacer un en vivo ahorita para que pasen con él. Y yo bien contento, ¿no? Bien emocionado, agarré mi celular. Órale, pues de aquí soy, voy a hacer un en vivo y que las personas me conozcan y va, que se arme la machaca. ¡Qué macho! Abro mi en vivo junto con mi esposa y empezamos a hacer show, amigos. Ya saben que el entretenimiento aquí en YouTube se juega de esa manera. Ya me dolió la garganta. Se me resecó la garganta. ¡Coronavirus! Y empezamos mi esposa y yo con que, pues, a entretener a la gente. Y luego le digo a mi esposa, oye, no, pues, coméntale a Yo Soy Willy que ya estamos en el en vivo para que nos mande gente. Que si ya va a terminar con su en vivo para que se venga la gente a shasharear acá con nosotros, chido. Pues sí, le comenta a mi esposa que ya estamos en vivo y yo soy Willy, les dice a las personas, efectivamente, Charlie W ya está en vivo. No sé qué. Yo bien contento, ¿no? Y acá ya me estaban llegando personas, dos, tres. Y luego pues mi esposa y yo en ese en vivo no hallábamos qué hacer para entretener a la gente. Y le digo, déjame, me quito los lentes. Le digo a mi esposa, no, pues amor, quítame la ceja de aquí en medio. Para no tener como una ceja única, la ceja de aquí de en medio. Déjame, me vuelvo a poner los lentes. Y de repente que yo soy Willy empieza a decir que en su en vivo, porque estábamos viendo el en vivo de él mientras yo estaba en vivo. Charlie W se quiere quitar la ceja, oigan. Y le empezó a decir así con esta saña a su público. Yo no haría eso en un en vivo, como que se ve raro, como me sacó de onda que Charlie se quiera sacar la ceja y que no sé qué. Y empezó como a satanizar todo lo que yo estaba haciendo y empezó a decir que de la forma en que lo dijo, si hubieran estado ahí, supieran qué rollo, amigos. Y me tachó de gay, de homosexual. Cosa que me tiene sin cuidado porque, oigan, después de 10 años con mi esposa y dos hijos, y me da risa que me diga homosexual, como queriéndome ofender, diciéndome homosexual. Me da risa. Y luego comenzó a decir, amigos, que pasen con él. Pero ustedes saben, yo no apoyo ese tipo de contenido en YouTube. Porque, ¿qué van a pensar nuestros hijos el día de mañana si empiezan a ver que se sacan la ceja? Y que y empezó a poner ejemplos de otras cosas. ¿Qué tal si se empiezan a voltear las cosas y que los niños empiezan a ver normal X o Y cosa? Como describiendo cosas que sí hacen los de eso de homosexual, ¿sí me entienden? Queriendo decirle a la gente
que si pasaban conmigo estaban apoyando a las personas que son así. Y yo me quedé, ¿what? ¿What? ¿En serio? ¿Estás haciendo esto? Después de quererme apoyar, ¿me estás haciendo esto? Yo me saqué de onda y mi esposa también y no sé. Yo le empecé a decir a mi público en vivo también, no sé por qué Yo Soy Willy está diciendo eso, de que esto y que el otro. No veo nada, hasta ahorita no veo nada de malo que me quite la ceja de aquí de en medio para no tener una ceja única. No lo veo nada de malo, no sé él por qué lo veo así. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Ser taxista no es tan sexy como cree. De ahí empezaron las discusiones, ya él ya no me caía bien, yo no le caía bien a él. En vivo, al que entraba de cualquier persona, él me atacaba y por consecuencia yo me defendía y así empezó una discusión que no tenía fin. Hasta que me enojé un día que entró a un en vivo a decir que yo estaba ofendiendo a no sé quién y que no sé qué y que un amigo que no sé qué. Puras mentiras de mí. Abrí un en vivo y hice el en vivo que les está apareciendo aquí en este momento. Y gente me ha estado mandando mensajes a Instagram de videos que está diciendo puras tonterías, puras porquerías de mí. Y de seguro está detrás de la cámara escuchándome. Sal de ahí, no seas cobarde y enfréntame aquí a ver si es la misma. Se formó toda la controversia de que Yo Soy Willy estaba en mi contra y yo en contra de él. Las personas empezaron a crear sus opiniones. ¿Y qué fue lo que pasó? Debido al contenido que tiene Yo Soy Willy de alta, llama la atención mucho con su contenido. ¿Por qué? Porque ayuda a personas de su país en extrema pobreza. Que les da una despensa y pide ayuda para volver a entregar. Perfecto, Yo Soy Willy, yo sé que estás viendo este video. Qué bueno que regalas despensas a las personas pobres. Lo que te decía yo en aquel en vivo es que entregues completo el dinero que te mandan las personas para las despensas o para las ayudas o para X o Y cosa, porque tengo comentarios de personas que me han dicho que no has entregado las despensas completas. En ese mismo video que les acabo de poner, vayan y lean los comentarios y ahí tengo personas que me están diciendo que no has entregado el dinero bien. Tengo un comentario también que me decía que no sé la verdad, amigos, porque ya saben que cualquiera puede comentar lo que quiere. Es más, tú que me estás viendo puedes hacer una cuenta falsa y estar comentando videos a lo que se te dé la gana. Se puede hacer eso, no es debido, no es éticamente correcto. Se puede. Tengo un mensaje que no sé si sea cierto, que es que el hijo de Yo Soy Willy me dijo, sí es cierto, mi papá se queda con la mitad de las ayudas que le llegan por PayPal para entregar las despensas. ¿Y eso a ti qué te importa? Perfecto. ¿A mí qué me importa? Si yo doy $100 para apoyar a alguien y nomás les llegan 20, pues qué tristeza. Por eso les decía yo, si ustedes quieren apoyar personas de Estados Unidos, escúchenme, a alguien de su país natal, traten de hacerlo por vía de alguno de sus familiares o de alguien que sea de entera confianza. No a través de Yo Soy Willy, amigos, yo sé lo que les digo, no les conviene. Yo sé que este video va a tener mucho hate, pero ni modo. ¿Qué fue lo que pasó en uno de los en vivos siguientes de Yo Soy Willy? Como Yo Soy Willy está creciendo de una manera donde las personas, pues por el contenido que hace, llama mucho la atención y está creciendo muchísimo. Ya me dejó de hablar y ni en el mundo me hace. Perfecto, perfecto. Pero yo no me puedo quedar con la boca cerrada. Y en uno de sus en vivos estaba yo y personas le estaban diciendo, oye, me salió este video de Charlie W. ¿Qué rollo con él? ¿Por qué está diciendo todo esto de ti? Y Yo Soy Willy les decía, no, pues ignórenlo, ya como déjenlo de loco, no me interesa lo que él diga. Perfecto, Yo Soy Willy, no te interesa lo que yo te diga, pero te lo voy a seguir diciendo porque ahora que eres famoso y que tienes miles de personas que te siguen y que tienes no sé qué tanto, volvemos a lo mismo, cuando se hacen famosos ya no quieren nada, nada. No te conviene, Yo Soy Willy, hablar de mí porque me pasarías gente, yo sé. Tú no estás para ayudarme a mí. Tú no estás para... Desde un principio no lo estuviste. Jugaste con la mente de las personas. Y hiciste que muchas personas se me desuscribieran.
Y ahora que eres grande, si hablas de mí, pues no te conviene. No te conviene porque me pasarías gente. Te lo respeto y perfecto. Así es que espero que este sea el último video que haga de ti. Y espero, amigos, que sus comentarios sean lo más acorde a lo que ustedes saben del tema. No es para crear controversia ni nada de eso. Es simplemente mi opinión. Lo que yo viví es mi story time de Yo Soy Willy y se los quería mostrar tal cual es. Espero que este sea el último video de estar hablando de él. Y no me interesa tampoco tú lo que estés haciendo. Y ojalá y Dios mediante ayudes a más personas y todo lo que se pueda. Perfecto. Yo soy el primero en que qué bueno, qué bueno. Yo soy Charlie W, amigos. Este fue el tema de Yo Soy Willy. Esperemos que sea el último. Nos miramos para la próxima. Adiós. ¿Te encantaría este lugar? Es la Disneylandia de los degenerados.